¿Cómo te llamas? David Santiago. ¿Y con quién viniste hoy hasta acá? Hoy vine con mi papá y con mi mamá. ¡Aquí estamos! Una, que eres afortunado de tener a tus padres que te aman, que hacen todo lo que tienen a su alcance para que tú estés bien y para que puedas cumplir tus sueños. Eso es una gran bendición, Santiago. Y por otro lado, nos recuerda a nosotros que, bueno, hay mucha gente en las calles de nuestras ciudades trabajando por sus sueños, trabajando por sus hijos, por las cosas que necesitan, y muchos de ellos son artistas, artistas como nosotros, ¿no? Así es. Y tenemos, creo que la misma valía y la misma importancia a todos. El camino de la vida nos ha llevado por lugares diferentes, pero todos somos artistas y tenemos, nos palpita el corazón igual, y tú te vas a sentir muy orgulloso de tu mamá cómo trabaja y de tu papá cómo te enseña este oficio de la música, y nosotros tenemos que recordar eso. Cuando veamos gente trabajando en la calle, como tú dijiste, recibámoslos con bondad, y con cariño y con respeto, porque se lo merecen mucho. Gracias por ese mensaje, Santiago. No hay nada más lindo que alguien que canta e interprete como tú, pero que tenga una historia que diga tanto y que nos enseñe tanto, que no solamente es que nos vienes a entretener, nos vienes a educar y nos vienes a hacer conciencia de tantas cosas, a reconocer un país que, bueno, que vive esta realidad todos los días y que creo que todos en algún momento hemos pecado de subir ese cristal o de acelerar el carro o de tantas cosas. Y por medio de tuyo, hoy poder no solamente escucharte cantar y tener la dicha de que, mira, los tres nos hemos virado, sino de la conciencia que nos regala y de recordarnos lo privilegiados que somos y que no por eso debemos dejarnos llevar por ese camino. Y me encanta que tu papá y tu mamá, dentro de todos sus esfuerzos, te apoyen tanto. Eso es bien importante. Yo creo que te han dicho casi todo, pero yo te voy a agradecer porque siento que tienes un propósito grandísimo más allá de la música. Dios no nos entrega dones sin propósito y tienes que aprovechar ese talento que tienes para seguir llevando un mensaje tan importante como el que estás llevando. Tengo que felicitarte por la percha, muy buena, chévere. Después me pasas los datos de dónde compraste la bota, que es tan buena, y decirte que aquí en mi equipo hay lugar para ti, una puerta abierta, y estamos también comprometidos a ayudarte a potenciar cualquier mensaje que quieras transmitir. Gracias. Entonces, Santiago, te llegó el momento. ¿Con quién quieres irte de nosotros tres, que nos morimos los tres por estar contigo? Pues la verdad no lo sé. ¿Y cómo te ayudamos a que sepa? Escucha tu corazón. Dice Nacho. ¡Gane! ¡Gane! Cepeda. Bueno, lo siento, pero yo me voy con Cepeda. Este sí escucho el corazón. Gracias, Santiago. Excelente, hermano. Ven hasta la casa. Felicitaciones. Me siento muy orgulloso de ti. Me siento muy feliz de que estés en mi equipo. Me siento muy orgulloso de tu papá, de tu mamá, del pelado que están criando también. Y vea, este man va a ser grandísimo y va a ser un gran cantante y va a ser un gran artista, y vamos a ayudarte a que logres eso también en el equipo. Así que felicitaciones, bienvenido al equipo Cepeda aquí en La Voz Kids. Saluda. Vamos a celebrar y nos vemos en las batallas, ¿verdad? En los entrenamientos. Excelente. Saluden a tus papás, por favor.